Euskadi 2017ko azkenengo txampan gaude, azkenengo tailerra da, tailerren garaia da, hiru tailer paraleloan dira, eta hau da, ba, Iñakiaren Aza eta biok, pixat eskeniko duguna, Moodleen plugin eta Moodleen itzulpenen ingurukoa edo izango dana, ez? Iñakiaren Aza nik uste, ez da hola, Iñaki izagutzen ez duenik, posibila asko izango da, Europa osoan gehien dakina, Moodle-li buruz, edo Moodle-len alderdi teknikoari buruz behintzat, eta inoiz, zuetako inork, zuen lagunen batek, edo galdera, arazo, problema baldin bauka Moodle-lekin, ba, ba, Iñakiaren Aza, arroba, haren gara join behar dugu, derrigor, orduan, Iñaki hasiko da, eta hasiko zaigu kontatzen pixi bat, ba, zein den prozesua plugin ez estandar bat sortzeko, eta ez prozesuan sartu gabe, baina bueno, horren inguruan arituko zaigu. Eta ero lotuko dugu hori, olako plugin horiek, estandarrak ez diren pluginak eta funtzionalitateak, ba, itzultzeko momentuan nola integratzen dien Amos atarian, eta nolatan horren bitartez, tresna horren bitartez, egin dezakegun ekarpena Moodle komunitatean. Gure plugin bat indugulako eta euskaratu nahi dugulako, edo besterena hor dago, erabiltzen dugu eta komeni zaigu itzultzea. Eta horretako, Iñaki. Bueno, mi parte voy a hacer en castellano. Un pequeño matiz a lo que ha comentado Abel. El objetivo no es entrar en cómo desarrollar un plugin. No. Porque depende muchísimo de la funcionalidad que queramos conseguir, ¿vale? Hay montañas de documentación que probablemente conviene leer para saber un poco cómo estructurarlo, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo era un poco más, una vez que ya creo que tengo un plugin construido y quiero contribuir ese plugin y quiero que ese plugin esté disponible en la base de datos de plugins para que la gente lo encuentre más fácilmente, se pueda traducir más fácilmente y en general, bueno, pues tenga más visibilidad y más posibilidades incluso de que terceros puedan decir, pues es interesante y no habías contemplado esta funcionalidad y si quieres te digo cómo me gustaría que fuese y bueno, en general, bueno, que surja una posibilidad de colaboración en torno a ese plugin, bueno, hay todo un proceso que hay que seguir, que está estandarizado, que la gente de Moodle ORG, para poder ser capaz de dar abasto con la cantidad de trabajo que eso puede suponer, hay que seguir. Trata también de garantizar que esos plugins que aparecen en los datos tengan unos mínimos de calidad desde el punto de vista de que puedan funcionar con todos los motores de base de datos que Moodle soporta, porque igual yo tengo solo MySQL, desarrollo para mí MySQL, me funciona estupendamente, lo va a usar UEU, lo va a usar EHU, lo va a usar GIE, resulta que usan PostgreSQL, usan Oracle, usan no sé qué, y aquello evidentemente no va. Y dices, joder, pues el plugin estaba genial, pero a mí no me vale. Entonces ellos lo que hacen es una serie de chequeos antes de aprobar el plugin. Entonces, como todo ese parte de todo ese proceso de aprobación, ellos cuentan con una inspección manual, visual, pero hay toda una serie de herramientas también que ellos utilizan para decir, mira, si estas herramientas están detectando cierto tipo de problemas, es indicativo de que igual no has puesto todo el cariño que nosotros esperábamos en el desarrollo del plugin. Probablemente nos vamos a encontrar con más regalos en el resto del código, entonces echar una ojeada. Vale. Entonces, hay todo un proceso para seguir un poco, si tú quieres hacer una contribución del plugin. Básicamente es toda la presentación que tenemos, es decir, una lista de enlaces de donde está la documentación de verdad. Por desgracia, toda la parte de desarrollo está en inglés y solo en inglés. En general, el desarrollo de todo este tinglado suele ocurrir en el foro de desarrollo en inglés. Y básicamente lo que tengo aquí es todas estas direcciones para poder ir abriéndolas en las páginas web correspondientes. Vale, entonces, en el caso de que yo quiera hacer una contribución, pues me da una serie de recomendaciones. ¿Por qué contribuirlo en primera instancia? ¿Qué debería tener en cuenta antes de empezar todo este proceso? Como decía antes, para garantizar que tu plugin se pueda instalar en prácticamente cualquier instalación de Moodle, que no colisione con otros plugins, que sea fácil de revisar por los desarrolladores, etcétera, etcétera, pues te van a pedir que sigas una serie de guías, de recomendaciones, de estándares propios del proyecto. Entonces lo que te dices, pues echa una ojeada a esto, echa una ojeada a esto, echa una ojeada a esto. Sería bueno que tu plugin estuviese desarrollado con un sistema de control de versiones,
para que veamos cómo los cambios. Bueno, hay una serie de cosas que ellos te recomiendan que vayas a hacer, que tengas también un sitio donde la gente pueda decir, oye, he puesto tu plugin y no me funciona, ¿cómo lo miramos? ¿Un tracker? Vaya problema, ¿eh? ¿Eh? Si te pasa eso, vaya problema. Bueno, en general te van a pedir una serie de cosas y te van a dar recomendaciones por si quieres hacerlo, ¿vale? Y luego, ¿qué ocurre si yo realmente quiero que mi plugin esté en la base de datos de plugins de Moodle? Bueno, pues tiene un flujo de trabajo, un workflow. Se supone que estos de aquí somos nosotros, los desarrolladores, y por aquí hay una serie de roles, que son los guardianes de los plugins y que son los contribuidores, perdón, los gestores, los mantenedores de los paquetes de idiomas, que entran en diferentes iguales. Yo creo que se está acoplando. Sí, puede ser. Que entran en diferentes momentos, ¿vale? Entonces, tú lo que dices, quiero crear un plugin, soy así de valiente, te vas al sitio donde tú puedes registrarlo. No, en teoría está apagado. Pues, no sé. Mucho más lejos ya no me puedo poner. Vamos a intentarlo así. ¿Se oye bien allí, Yoshi, para la grabación? Sí. Vale, perfecto. Bueno, básicamente hay una página, la misma página donde está la lista de plugins que tú puedes descargar, puedes también crear una nueva entrada para un nuevo plugin. Y una vez que has hecho eso, lo que haces es subes tu plugin, ¿vale? Cuando lo subes llega una serie de notificaciones a una serie de gente, que básicamente son los guardianes y los facilitadores de los plugins, te dicen, danos tiempo. Nos dedicamos a esto a tiempo parcial, suele haber muchas peticiones, espera entre 2 y 3 semanas... si lo hacéis ahora mismo, a día de hoy, que están haciendo toda la integración para preparar la versión 3.4, os van a ignorar durante probablemente un mes. Pero bueno, le cuesta un cierto tiempo. Y al cabo de ese cierto tiempo, pues si va todo bien, te dicen, perfecto, te lo hemos aprobado. Si no va tan bien, te dice, nos gustaría que hicieras algunos cambios, ¿vale? Y en función de esos cambios, pues tú normalmente lo que vas a hacer es correcciones. Si realmente quieres que esté allí, lo vuelves a enviar, les vuelves a notificar y estás en este círculo un poco hasta que te lo aprueban, ¿vale? Y una vez que te lo han aprobado, pues lo que hace es que automáticamente aparece publicada en la base de datos de plugins y desde hace ya algún tiempo automáticamente también se da de alta en el sistema que hablaremos después para todo lo que son gestión de traducciones, que Íñigo esta mañana ya lo ha mencionado un poquito, es el sistema que se llama AMUS. Se crea automáticamente allí una nueva entrada, de forma que a partir de ese momento todas las traducciones del plugin se hacen directamente desde allí, con lo cual todos los paquetes de idiomas para ese plugin están disponibles también desde allí, y cuando tú instalas el plugin en tu sistema Moodle puedes recuperar directamente las cadenas de idiomas directamente desde el mismo sistema que recuperas las cadenas de idiomas del propio Moodle. Vale. Esto se hace automáticamente desde hace algún tiempo, pero los plugins que eran más viejos, y yo tengo alguno por ahí de hace más tiempo, todo esto no estaba. Entonces, en mi caso, pues tengo los plugins directamente con las cadenas de idiomas en euskera, en francés, en inglés y en alguna cosa más que me envió la gente, aunque a día de hoy ya no se aconseja. Porque si los tienes en el plugin, sobrescriben, entre comillas, a la versión oficial. Con lo cual, si hay correcciones y mejoras, pues no los llegas a ver. Y este es un poquito el proceso, ¿vale? Entonces, para que te den el visto bueno, pues como decía antes, ellos van a hacer una serie de cosas. Esas cosas son las que he tratado un poquito de reflejar yo aquí, ¿vale? ¿Cómo podemos, entre comillas, tener más posibilidades de que nos acepten el plugin en la base de datos? ¿Qué herramientas utilizan ellos y, por tanto, qué herramientas podemos utilizar nosotros para, antes de llegar a este estadio, digamos, ponerlos en la mejor posición de salida, de forma que, ya que les cuesta un cierto tiempo pasar por la lista de plugins pendientes, pues que no tengamos que dar 2 o 3 vueltas, que nos va a costar todavía más. Vale. En esta página que he abierto hace un momentito, aparte de esto, cuentan unas cuantas cosas más. En general, yo os recomiendo que sigáis un poco todas las recomendaciones que hay por aquí. Vale. Desde el punto de vista de desarrollo de plugins, podemos hacer diferentes tipos de plugins. Hay algunos plugins, que son la inmensa mayoría, que van a ser plugins para funcionalidad interna de Moodle, en código PHP fundamentalmente, y entonces la lista de herramientas que están disponibles para ese caso son unas. Pero puede ocurrir, aunque es bastante menos habitual, simplemente por cantidad de cosas diferentes que hay, que queramos desarrollar plugins que son puramente JavaScript, por ejemplo, extensiones para el editor Atto, o algunas de las funcionalidades que son para la aplicación de Moodle Mobile, que se desarrollan básicamente en JavaScript. Vale, entonces en ese caso, además de las anteriores, hay algunas herramientas más que ellos también van a utilizar.
Además, desde el punto de vista de las aplicaciones para Moodle Mobile, ahora mismo no estoy 100% seguro, pero para el editor Atos sí. Para reducir la cantidad de tráfico de datos que tenemos cuando estamos cargando todo el JavaScript, lo que se suele hacer es, de lo que tú has escrito, para poderlo entender más o menos cómodamente, le quitan todos los espacios en blanco, todas las nombres de variables muy largas las dejan en una o dos letras, y en general te sale un churro larguísimo, es absolutamente imposible leer. Bueno, eso se llama minificarlo, ¿vale? Básicamente lo que hacen es que ocupe muchísimo menos, y así reduces el tráfico que tienes por la línea. Entonces, hacer uso a mano es bastante complicado, entonces las herramientas que sirven para chequear que tú estás siguiendo un poco los criterios de desarrollo de JavaScript también te sirven para generar esas versiones minificadas en el formato que ellos esperan, de forma que tú ya les entregas el plugin, entre comillas, listos para usar, ¿vale? De esta primera página de contribuciones de plugins nos suelen derivar al checklist. De hecho, si yo voy a esta página para registrar un plugin nuevo, lo primero que me van a decir, sin viendo que era uno, es me dice, ¿te has leído el checklist? Y si le dices, no, todavía no, y te dice, vale, pues entonces ni lo intentamos. Vale. Si le mientes y le dices que sí, entonces ya te deja seguir. Vale. Entonces, en este momento es cuando se supone que yo ya he creado mi plugin. Hay que subirlo como un fichero zip. En todas esas recomendaciones que aparecen en esas dos primeras páginas, te dice exactamente cómo se construye ese fichero zip a partir de las fuentes de tu plugin. De forma que ese mismo fichero zip es el que luego va a estar en la base de datos de plugins, solo que tú podrías instalar manualmente. Cuando le dices, quiero instalar uno manualmente, tengo el fichero zip, se lo das y él ya sabe que tiene no sé qué estructura, sabe no sé dónde tiene que instalarlo, porque claro, tú lees un solo zip, pero tiene que saber si es un filtro, si es un módulo, si es un bloque, si es un esto, si es un lo otro. Entonces hace falta que ese fichero zip tenga la estructura adecuada, que es parte de las recomendaciones de desarrollo que hemos mencionado antes. Le subes aquí, yo le voy a subir a... Me da miedo empezar el proceso. No sé si luego puedo decirle que no quiero subirlo del todo, pero bueno, voy a subir uno. Aprovechando que he subido hace poco uno. Moodle Apps String y... No lo tengo. Bueno, lo creo un momentito. Vale, me vais a dar 30 segundos para crearlo. El fichero zip. Sí, básicamente, sí. Vale, ya está. Documentos, código. Vale, y una vez que le he subido el zip, lo que le tengo que decir es... ¿Para qué versiones de Moodle funciona este plugin? Pues la 3.0, la 3.1, la 3.2, la 3.3. Él nos oferta por aquí una serie de ellas. Bueno, yo voy a poner una por poner, sin más. Me pide una serie de informaciones, me pide que le dé un título. Este automáticamente lo ha sacado del propio fichero zip, porque como parte de lo que hay por ahí dentro hay que ponerle un nombre con una cadena de texto, etcétera, etcétera. Me dice que ponga una versión una descripción corta, una serie de versiones, bla bla, dónde está el código fuente, un readmissis que no lo había en el fichero, voy en general, dónde tengo las cosas, lo tengo en Git, lo tengo en GitHub, lo tengo en el otro lado. Toda la información que luego aparece realmente disponible para el usuario final en la base de datos de plugins. Vale, entonces no voy a seguir para adelante, más que nada para no notificar y que le demos trabajo en balde a esta gente. Vale, se supone que para llegar a este punto. Pues yo lo he desarrollado siguiendo estos criterios y teniendo en cuenta que he pasado todo el checklist. ¿Has hecho esto? ¿Sí? ¿Has esto hecho? ¿Sí? ¿Esto también? ¿Esto también? ¿Esto también? ¿Esto también? Vale, ¿cuáles son algunas de las cosas que nos dice? Pues lo que podemos hacer es pasarle una serie de prechecks, que se llama. Cuando se lo enviemos, esto lo que hace es automáticamente, tiene toda una infraestructura por detrás que coge tu plugin, lo instala en un Moodle, que lo crea sobre la marcha, lo levanta, hace una serie de testeos, saca el informe y te lo envía de vuelta. Y te dice, no me ha gustado esto, no me ha gustado esto, no me ha gustado esto, no me ha gustado esto. O directamente ni funciona,
porque te falta un punto y coma aquí y no has cerrado la cadena y no sé qué rollos. Vale. ¿Qué pinta tiene eso? Bueno, pues voy a ir por aquí a alguno de los plugins que tengo yo. Por ejemplo, este mismo. Vale. Entonces, el último que tengo, no se ve igual muy grande aquí, la última versión de este plugin me saca en rojo. No me ha probado. Vale. Entonces, si lo doy aquí, pues lo que me saca es la información de exactamente que no le ha gustado. Vale, pues esto le ha gustado, esto le ha gustado, esto le ha gustado, esto también, pero esto en concreto no. Entonces, clicando en esto en concreto me lleva a una página de informe que me dice, pues mira, en concreto en este fichero, en esta línea, no he encontrado esto que esperaba encontrar. Vale. Casi todos los tests que pasa la herramienta cada vez que subes el plugin a una nueva versión, no voy a decir todos porque sé que no son todos, pero la inmensa mayoría las podemos hacer nosotros localmente, con una serie de herramientas que podemos instalar. Son plugins que también están disponibles, en algunos casos, en la base de datos de plugins de Moodle, los instalo como un plugin local y digo, pásame los testeos. ¿Vale? Y luego hay otros que son ya herramientas de desarrollo que tengo que instalar localmente en mi ordenador y ejecutarlas directamente desde mi ordenador porque no están integradas en el propio Moodle, en la propia versión de esto. ¿Vale? Entonces, concretamente en esta línea, en la línea 17 de este ficherito, por la razón que sea, pues me dice, oye, esto no tiene la pinta que yo esperaba. Entonces, en concreto en esta línea, dice que me falta no sé qué del PHP Docs. Bueno, este es un plugin que no le he pasado esas herramientas de antemano, pero sí que tengo alguno que desarrollo posteriormente donde ya localmente las tenía instaladas y las he ido validando. Vale. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Bueno, pues hay una de ellas que se llama Moodle Check. Vale, es un plugin de la propia gente de Moodle HQ. Como parte del desarrollo, te piden que el plugin esté documentado. Esa documentación se hace a través de una serie de etiquetas mágicas, que son los PHP Docs, todas estas cosas que aparecen por aquí, que no se ve muy grande, ahora igual será un poquito mejor, que pone arroba package, arroba category, arroba no sé qué, arroba no sé cuál, él va a mirar a ver si están ahí. Si no están, se queja. Si están en el formato que no le gusta, se queja. Si están y no... por ejemplo, cosas como package y category, no puedes poner lo que te dé la gana y no lo puedes poner en cualquier formato. Tiene que tener un formato determinado. En este caso es un filtro. Pues el paquete se te llama filter, guión bajo, lo que sea. No puedes poner mi plugin o el línea quiere enlazar o el multilang. No, tiene que tener ese formato. ¿Vale? Y si no, no traga. Entonces, todo esto lo va a verificar. Entonces, todos estos comentarios que hay por aquí, más todos los comentarios, cada función, cada clase que desarrollas, tienes que poner un chirimbolo de estos. Si no está, se queja y te va el aviso. Algunos de estos se consideran warnings, te lo digo y me gustaría que lo corrigieras, pero tampoco nos vamos a poner muy pesados, y otros se consideran directamente fallos, aunque el código compile, se ejecute y funcione. Si tú coges ya una variable que usas tú, le llamas con guiones bajos como parte del nombre, te dice, nanay, lo siento mucho, no se adhiera a las guías de codificación que tenemos, y si no pasa todos los errores, pues te lo rechaza, directamente no lo sube. Vale. Entonces, como decía, esta es una herramienta, yo puedo bajármela aquí de GitHub y es un plugin local. Se instala en el directorio / local de Moodle, bueno, te dice que tienes un plugin nuevo, haces todo el proceso de instalación y en un momento determinado, una vez que has terminado con todo eso, tengo aquí una instalación donde tengo instalado todo esto, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Si tenemos los permisos adecuados, aquí dentro de lo que es la pestaña de desarrollo, nos aparece por aquí un par de entradas más. Uno que es el Moodle PHP Doc Check, que es el de los PHP Docs este que acabo de mirar, y otro es el Code Checker que también lo tengo instalado. Vale, entonces, en este caso, la herramienta básicamente lo que me dice es, de todo lo que hay en Moodle, ¿qué es lo que quieres que mire? Vale, pues le puedo decir que se mire a sí mismo, a ver si pasaría su propio examen. Ah, ¿crees que no? Vale, todas estas cosas dice que no están bien, que no le gustan. Bueno, a ver, siendo realistas, en realidad creo que algunas de estas cosas no. Iba a decir, algunas son bibliotecas externas de terceros, con lo cual no vas a andar modificando el código para que no pase. Pero bueno, si yo le digo, por ejemplo,
que pase el filtro al Multilang 2, que es este plugin concretamente que estamos viendo hace un momentito, pues efectivamente me va a dar... En este caso, curiosamente, si os fijáis, aquí sale todo verde. Sin embargo, en la infraestructura de Moodle.org me da un warning. Pues digo que el código no es literalmente el mismo, no es exactamente el mismo, ¿no? Han cambiado algunas cosillas, pero bueno, a ver, cosas estas van a ser cosas menores, tampoco os van a poner muchas pegas, muchos problemas. Esto es básicamente documentación, que es una de las cosas que sí que miran, ¿vale? El que es más serio y pone bastantes más pegas es este, el Code Checker. Este lo que hace es mirar que todo el código que has desarrollado cumple con las normativas de codificación del proyecto. Los bucles for se escriben así. La indentación de las variables son esto. Las variables no pueden tener guiones bajos, salvo que sean variables globales. Las variables globales van en mayúsculas. No sé qué, no sé cuál, pa, pa, pa. Los puntos y comas no los puedes poner en la siguiente línea. Esto no sé qué. Los comentarios de esta forma, bla, bla, bla. Y una página kilométrica inmensa con todas las guías de codificación. Y esta herramienta lo que hace es verificar que tu plugin cumple todo aquello. Vale, de nuevo, es un plugin estándar. Te lo bajas, lo instalas en punto local, te aparece este de aquí, el Code Checker, y haces lo mismo. Le dices, de la carpetita esta, le puedes decir el Moodle entero y se tira ahí un rato largo haciendo la verificación y te saca un informe kilométrico. Más que nada porque hay mucho código antiguo que está desarrollado antes de que esas normas estuviesen codificadas, con lo cual te sale allí un informe monstruoso. Vale, y luego esta herramienta, que es una de las cosas que me pasó a mí la primera vez que la usé, es solo para el código PHP. Entonces, si tu plugin tiene trocitos de JavaScript, le puedes decir excluyemelos, porque si no te empieza a dar warnings, a diestro y siniestro y errores por todas las esquinas. En este plugin me suena que no es nada de JavaScript, pero por si acaso le voy a decir que lo excluya, ¿eh? Y le dices que lo chequee. Bueno, si va todo bien, pues te dice que va todo bien, ¿eh? Pero si le ponemos algo de ese código viejo que os decía antes, pues me sacará un informe probablemente más extenso. Pues me dice, tengo 367 errores y 133 warnings. Y te va diciendo línea por línea el trocito de código que hay y por qué no le gusta. Con lo cual, bueno, pues es un proceso interactivo. Corriges algo, lo pasas, corriges algo, lo pasas, corriges algo, lo pasas. Y poco a poco va siendo capaz de limpiar el código. Ya digo que en este caso es código muy antiguo, es código que está escrito hace igual 8 años y muchas de las reglas se han ido añadiendo a posteriori, con lo cual la cantidad de errores que salen es muy, muy, muy grande. Vale. Vale. Hay otra parte, lo he puesto desordenado, me acabo de dar cuenta. Desde el punto de vista de chequeos, de estructura, de, digamos, apariencia del código, de codificación, no son importantes, pero sí que es algo que valora mucho la gente de Moodle, y es cuando tú desarrollas el plugin, pues igual lo has probado tú, un montón de cosas, y a ti te funciona. Pero les suele gustar que puedas pasar un montón de test de funcionalidad de forma automatizada. Eso tiene la ventaja de que, primero, a ellos les permite hacer un testeo rápido, simplemente lanza la herramienta y le da un informe. Y segundo, cada vez que tú vayas haciendo cambios, garantizas que sigue siendo compatible con tu comportamiento anterior. Salvo que lo cambies de forma explícita y dices, oye, hemos introducido esta nueva funcionalidad que ahora hace que no sé qué otra cosa funcione diferente que antes. Lo documentas y ya está. Pero para evitar que cometas errores de que, esto es un cambio sencillito, cambio aquí, y de repente al 30% de tus usuarios les deja de funcionar porque no habías tenido en cuenta ese escenario, puedes poner lo que se llaman test unitarios. ¿Vale? También tiene una página completa con un montón de detalles de cómo montar toda la infraestructura de test unitarios. Ya viene preconfigurado el Moodle estándar de forma que instalas la herramienta que se llama PHP Unit, que es la que sirve para hacer toda esta funcionalidad. Ahí te vienen los comandos de cómo invocar el instalador. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que te dice es, mira, necesitas utilizar una cosa que se llama Composer. Aquellos que desarrollen en PHP más o menos regularmente les sonará. Es una especie como de instalador de paquetes. Para los que andáis en Linux es como el apt o como el yum o como esto. Le dices, instálame esto. Y con esto le dices, me instalas el PHP Unit. Y una vez que lo tienes instalado el PHP Unit, ya el resto viene con Moodle y lo único que tienes que hacer es
unas pequeñas configuraciones, porque todos los test unitarios van a hacer un montón de operaciones de meter datos, quitar datos, modificar datos, con lo cual, si lo haces en tu base de datos de producción, te aparecen usuarios, te aparecen cursos, te desaparecen usuarios, te desaparecen cursos, pues lo que haces es probar toda la funcionalidad. Bueno, igual en tu plugin no, pero como en principio esto está diseñado para probar toda la funcionalidad, te crea foros, te publica, te responde, te no sé qué, bueno, te llena por ahí todo eso de cosas. Entonces lo que te dice es, dime en qué otro Moodle Data y qué otra base de datos voy a hacer toda esta cantidad de cosas para que tu sitio de producción no se vea afectado. Entonces lo que haces es levanta todo eso completo, hace todo lo que sea y luego se lo carga. Cada vez que lanzas los test unitarios lo levanta y luego se lo carga. Simplemente la base de datos y el Moodle Data, vale, el resto no. Entonces lo que te dices en el PH, en el config PHP, tienes que meterme este, este, este y este ajuste. Si además vas a hacer cosas con los proxies, con el PHP, o perdón, con el LDAP, pues tienes que hacer no sé qué cosas más para probar, y una vez que tienes todo esto ya le das marcha. Si lo lanzas haciendo como pone aquí Vendor Bean PHP Unit, te pasa todos los test unitarios de todo Moodle, que dependiendo de la máquina que tengas le puede costar desde media horita hasta 4. Entonces le puedes decir no, de este trocito solo, vale. Entonces yo lo que hago cuando desarrollo un plugin es pongo el plugin en su sitio, lo instalo y después lo lanzo ad hoc, vale. Entonces yo ya he hecho todos estos pasos, me lo he bajado, lo he instalado, he hecho la inicialización del PHP, etcétera, etcétera, del PHP Unit, y en este de aquí. Ups. ¿Qué directorio estoy? Ah, no, aquí no. Ups, perdón. Ah, porque estoy demasiado arriba. Es que no tengo que hacerlo aquí, perdón. Es aquí. Bueno, básicamente lo que escribo es la línea completa. Y si todo va bien, me dice que... Ah, bueno, perdón. Justo el... Multiland 2. ¿Cómo que 0? Perdón. Tengo el path a los... Me dice, he pasado un juego de test unitarios y todos han ido bien. Si entro en los test y le cambio algo para que falle, pues me diría, te ha fallado este test, te ha fallado con este juego de datos, con lo cual yo tendría que imaginarme qué rayos he tocado la última vez para que eso vaya a dejar de funcionar. Vale. Si no le digo nada, ya digo que esto se pone aquí a testear Moodle entero, todos los bloques, todos los módulos, todos los plugins, y se tira por ahí un rato bastante largo. Al final me dice, me han fallado, ya veis que va a pasar 8200 tests y se tira por ahí un ratillo. Pero lo puedo hacer directamente con mi plugin, con la carpetita de mi plugin. Le tengo que decir no la carpeta del plugin, sino que le tengo que decir qué ficheros tienen los tests, porque si no, no sabe encontrarlas. Bueno, no me voy a enrollar mucho más, porque si no, no nos va a dar tiempo a ver la parte de ambos. Entonces, todo esto sería la parte de test unitarios. Hay documentación bastante extensiva de cómo escribir test unitarios. Si sois muy malos leyendo documentación como yo, básicamente lo que hago es voy a un plugin, un módulo, un bloque que ya exista, que es como el que yo quiero hacer más o menos, le copio la carpeta y le voy cambiando cosas. Hay que subirse a hombros de gigantes, ¿no? Vale. Entonces, digamos que esto sería el grueso de lo que cubriría la parte de PHP. Si tenemos hechas cosas en JavaScript y tenemos por aquí, no sé si utilizáis el filtro este, el filtro Multilang 2 para hacer contenidos multidioma. Bueno, es un plugin que en lugar de utilizar la funcionalidad estándar de Moodle para producir textos multidioma, utiliza una variante que es un poquito más cómoda de escribir. La funcionalidad estándar implica saber HTML, entrar a editar el código en formato HTML, encontrar el trozo donde está lo tuyo, quitar y poner cosas, y en general es un poco engorroso. Y entonces el plugin este, que no me acuerdo si lo tengo habilitado, voy a asegurarme primero de que esté habilitado. Filters. No. Ah, sí, lo tengo habilitado, vale. Vale, entonces es un plugin que desarrollamos en la Universidad de Mondragón y que básicamente, como decía, lo que nos permite es, utilizando una sintaxis un poquito más cómoda, editar los contenidos. En este caso no me deja cambiar el idioma, sí.
Vale, básicamente lo que me permite es cosas como los textos de los títulos, de nombres de actividades, etcétera, etcétera, más los contenidos de esas actividades que aparezcan en el idioma que queramos en función del idioma en el que está navegando el usuario, ¿vale? Entonces yo cambio de idioma y me cambia el título del curso, ¿eh? El curso, el nombre largo, el nombre corto, etcétera, etcétera. Vale, para eso básicamente, bueno, voy a editar este de aquí, que tiene más cosas y se ve más. En el banco de preguntas, te lo tengo en el banco de preguntas. Vale, básicamente lo que nos permite el filtro este es poniendo unos marcadores especiales, es apertura de llaves, la etiqueta Melange y luego el código de Moodle del idioma en el que quiero marcar ese trozo de texto. Entonces, esto lo que me está diciendo es, entre aquí y aquí tengo un trozo de texto que está escrito en inglés, que me gustaría que uses este cuando el usuario esté navegando en inglés, y esta otra mitad de aquí, opa, que lo he cambiado, esta otra mitad de aquí lo que me está diciendo es, este es un trozo de texto que está en este caso en español internacional y quiero que uses esto cuando el usuario esté navegando en español internacional. Vale, este es el filtro, el multilang de este que hemos estado probando hace un momentito. Para que sea un poquito más cómodo para la gente introducir textos en multidioma, lo que hemos desarrollado también es un plugin para el editor, de forma que yo escribo un trozo de texto, un vídeo, una imagen, cualquier contenido que yo ponga aquí, lo único que tengo que hacer es lo selecciono y le digo en qué idioma está. Vale, pues por ejemplo esto lo voy a poner euskera. Y básicamente lo que me hace es añadir las etiquetitas. Es para no teclearlas. Es para los que somos muy vagos. Vale, luego le hemos añadido una pequeña funcionalidad y es simplemente cuando las añades desde aquí, desde el editor, con el menucito y tal, te las pone con un color distinto para que se vean. Pero luego todo eso no lo guarda. Vale, simplemente hace esto. Entonces, para hacer este desarrollo, todo esto es JavaScript. Entonces, el desarrollo de esto tiene un trocito mínimo de PHP. Es para decir, este es un plugin para el editor Atto. Y el resto es JavaScript, que es el que hace realmente toda la magia. ¿Vale? Entonces, aquí las reglas son distintas, porque el lenguaje es diferente, las reglas son diferentes y los criterios que han marcado ellos también son diferentes. ¿Vale? Entonces, para esto utilizan una herramienta distinta. Hasta hace aproximadamente un año y medio, dos años, recomendaban usar una. Ahora, como están usando la misma tecnología para todo el JavaScript de Moodle página web y el del Moodle Mobile, el que van los móviles, ahora recomiendan usar otra. Como yo no usaba ninguna de las dos y he tenido que aprender una desde cero, pues lo que he hecho ha sido aprovechar y aprender la que usan para las dos cosas. Entonces, la herramienta en concreto se llama Grunt. Vale. Sirve para un montón de cosas más, pero básicamente yo la uso para dos cosas. Por una parte, para decir, compruébame que toda la sintaxis que yo he utilizado es de la que te gusta. Vale. Y la otra parte, que es el shifter este, que es, vale, ahora que has visto que te gusta todo, coges el JavaScript y haces el churro este de minificarlo para dejarlo lo más pequeñito posible, aunque sea ininteligible. Entonces, estas dos herramientas no están integradas en Moodle, son herramientas externas, son herramientas que usa un montón de gente para otras cosas completamente diferentes de desarrollo web, y entonces estas son de la línea de comandos. Tienes que ir a la línea de comandos y darle allí. Para que todo esto funcione, también le tienes que decir, esto es un plugin de esta clase, de no sé qué, no sé cuál, tiro los ficheros aquí, tiro los ficheros allá. Ellos ya tienen una serie de ficheros que están preconfigurados. Hay esta página en la que te cuentan exactamente cómo montar todo este tinglado y cómo ejecutarlo. Y después, una vez que lo tienes todo esto montado, bueno, aquí sigue todavía haciendo test unitarios, lo voy a parar. Esto era Slint. Creo que este me da todavía un warning. Ah, no es en el shifter, perdón, es en la parte del shifter. Bueno, tengo por ahí alguna cosilla que no le gusta todavía, entonces me dice que tengo todavía por aquí un errorcillo. Si te da un error le puedes decir, vale, dame más información, dame los detalles, dime en qué fichero, dime qué línea, dime por qué no te gusta, pero básicamente sería un error iterativo.
Vale, hacemos todo esto, lo dejamos niquelado, sale todo verde, ni un solo fallo, lo subimos, nos lo aprueban y se crea el plugin, la entrada a la base de datos, y además automáticamente se nos crea una nueva entrada en AMOS para poder hacer la traducción. Entonces, una vez que tienes ya esa entrada creada, es cuando entraríamos en la parte de traducción. Bueno, hay una página de la documentación que desde el punto de vista de los desarrolladores hay que tener en cuenta a la hora de hacer traducciones, para que luego cuando entren los traductores puedan hacer ese trabajo de forma cómoda, que las cosas, la propia herramienta sea capaz de extraer las cadenas de caracteres y te las enseñe. Entonces, suponiendo que consigamos hacer todo eso, después lo que haríamos es entrar en la plataforma de traducción, que es la que hemos visto hace un momentito antes, aquí, en AMOS. Entonces, como todavía no me he logueado, no me sale nada. Vale, y una vez que hemos entrado, pues podemos empezar ya a traducir directamente. Bueno, clicar aquí en Contribute Now o AMOS Translator es básicamente lo mismo. Y entramos en esta página, que es un poco el selector de qué queremos traducir. Algunos ya la conoceréis seguramente, y aquí es donde le cedo los trastos a Abel. Igual entras con tu usuario, sí, que tiene, que te salen unas cuantas cosas que a mí no me salen. Sí.